González. Queremos informarte. Bueno, muy buenos días, ahora sí, a través de la televisión, las redes, la TDT, el streaming. Buenos días en esta jornada de jueves, una jornada que, por cierto, hoy nos va a llevar dentro de aproximadamente una horita y media a conocer el recorrido en el que las jornadas del Timple, de las que les hablamos esta semana, este lunes, de la mano de Domingo Rodríguez, el Colorado, y del consejero de Cultura, Raico de León, nos van a llevar en un itinerario por todo el Palacio de Formación y Congresos y a mostrarnos exactamente qué es lo que se va a hacer, lo mucho que se va a hacer de jueves a domingo en estas instalaciones orientado al folclore, no solamente con nuestros músicos y con nuestros artistas, sino también con otros como Germán López, como Benito Cabrera, que se trasladan también para esta formación y todo lo que allí ocurra, conciertos, certámenes, en fin. Vamos a tener un intenso fin de semana dedicado a nuestro folclore. Hoy también vamos a estar en la presentación del Carnaval de Día de Tetir, una presentación oficial que se hará a partir de las 11:30 en la localidad de Tetir para conocer todos los detalles. Pero antes tenemos noticias que tienen que ver con este contexto político increíble que estamos viviendo en esta semana de julio, esta semana ya estival para muchos. Decíamos que hace algunas semanas Juan Nicolás venía hasta esta emisora para anunciarnos que abandonaba su puesto en Asambleas Municipales de Fuerteventura. Iba a darse un descanso, no renunciaba a continuar en política, tampoco en Coalición Canaria o Asamblea Majorera, el partido en el que inició su carrera hace ya más de 30 años. El viernes de la semana pasada les contábamos a través de esa radioneta desde La Oliva que Juan Nicolás se enrolaba de forma oficial en Nueva Canarias y ayer era Alejandro Jorge, el consejero de Nueva Canarias en el Cabildo, quien cedía o quien cesaba y además renunciaba a su acta. La segunda en la lista, Sandra González, que parece ser que no está dispuesta a asumir este cargo. El tercero, Juan Nicolás. Por eso les decíamos que estamos ante nuestro invitado. Hola, buenos días, Juan Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ha pasado de dejar una formación y dejar la política a estar prácticamente dentro de una semana sentado en el salón de plenos como consejero de la oposición? Buenos días. Buenos días. Sí, la política tiene estos vaivenes que todos sabemos y conocemos que son posibles y no son imposibles, valga la redundancia. Es verdad que la renuncia de Alejandro Jorge a el acta de consejero en el Cabildo Insular de Fuerteventura pues hace que haya que mover y pedir las nuevas actas, y parece que yo no he hablado con la compañera Sandra González, parece que sí que han hablado, sí que ha hablado Nueva Canarias, y ella ha comentado que no está en disposición de aceptar el acta de consejero. Las casualidades de la vida, el siguiente en la lista iba de 6, precisamente porque me lo pidieron Nueva Canarias en aquel entonces, yo no pensaba concurrir a esas elecciones, y le dije, bueno, pues echar una mano, yo puedo estar en un puesto no de salida, porque el 6 no iba nadie a pensar que podía salir en lisa, y las casualidades de la vida, pues 6 o 8 meses antes de las elecciones, yo puedo ser consejero del Cabildo de Fuerteventura, lo cual, evidentemente, a mí como persona y como político, es una satisfacción enorme. Lo digo porque hace poquísimo usted abandonaba la política por un cierto hartazgo con AMF, bueno, en este caso. Ya lo expliqué, yo cuando me fui de AMF hace un mes y pico, ya lo dije, yo no me sentía en AMF valorado ni aceptado. De hecho, ya hice un amago de renunciar hace un tiempo cuando dije que se rompió el pacto de gobierno del Cabildo. Dije que yo era el coordinador insular de AMF y me enteré por la prensa de que se rompía el gobierno del Cabildo, y no me parecía de recibo que el coordinador insular parecía un descoordinador en vez de un coordinador, que era quien tenía que regentar y llevar esos acuerdos. Y de hecho los era yo a priori. A partir de ese momento, bueno, Sandra Domínguez, que era en aquel entonces presidenta de Nueva Canarias, y los compañeros de Nueva Canarias, de AMF,
y los compañeros de AMF pues me pidieron que, bueno, que reconsiderara la situación y que siguiera con ellos. Pero la situación siguió igual. Yo me sentía como un administrativo de la organización, y yo creo que valgo para más que para ser administrativo de una organización política como AMF. Como AMF, que yo la considero importante, y por eso dije, bueno, pues que haga esa función otro compañero, yo me retiro y paso al lado, soy pensionista por suerte, y no me hace falta para nada la política en mi trabajo diario, en mi función diaria, pero que la política es algo que llevo desde los 30 años, y tengo 65 ahora mismo, llevo conmigo, y ese gusanillo no se le quita a nadie de los que hemos estado en las distintas instituciones. Y cuando Nueva Canarias y en concreto Matías Peña me piden que lo acompañen en ese nuevo proyecto que se avecinaba, yo hubiera tenido mucha relación con Nueva Canarias en el pacto anterior, era Nueva Canarias AMF, pues con esta nueva renovación y este equipo nuevo que entraba en Nueva Canarias, pues le dije al compañero Matías en broma en el primer momento que sí, que porque no te puedo acompañar en ese proyecto y tal, pero ciertamente no me lo creía que podía ser. Pues semanas más tarde me cita, me explica cuál es su proyecto y qué pretende de Nueva Canarias, y como uno es como es, y lleva la política en las venas, acepté. Y para ahora de la vida, dos semanas más tarde te encuentras con esta situación. Yo tengo que decir de Alejandro Jorge que fue uno de los que me pidió que lo acompañara al Cabildo, a la lista del Cabildo en aquel entonces, que yo no quería estar en ninguna lista electoral. Acepté en ese puesto, y tengo que decir que tu gesto ahora le honra como político. O sea, hay poquitos políticos, y yo me encuentro entre ellos, que ante una renuncia en una institución, o que se marche de un partido político, le entregue el acta a la organización. Y hombre, Alejandro Jorge lo ha hecho, y eso hay que decir que es un caballero en ese aspecto de la política, y es lo que debe de primar siempre, ¿no? Debe de primar siempre que el acta, si bien constitucionalmente y por sentencia es de las personas, evidentemente tú estás ahí por los partidos, no estás por las personas. Gracias que ese partido te puso, gracias que Nueva Canaria lo puso a él. El pacto de la Gran AMF lo puso él en la candidato a la lista del Cabildo, pues lo normal es que le devuelva el acta a su organización y que la organización decida. Si ahora Sandra González no entra en el Cabildo y me toca entrar a mí, pues no me coge de vacío. O sea, yo estuve en la formalización de ese pacto, estaba con AMF en aquel entonces, y hoy por hoy voy a defender ese pacto, porque es el pacto en el que creí. Evidentemente no es el mismo que el pacto de gobierno del Cabildo. El pacto de gobierno del Cabildo es diferente al pacto que firmábamos en aquel entonces, que era Nueva Canaria AMF para las elecciones, y luego al que firmé yo en nombre de AMF. Cuando empieza la legislatura, usted está en un lado, y cuando la va a acabar está en el otro. Estoy en el otro, exactamente. Sí, porque claro, usted dice... Que son dos organizaciones que ideológicamente y organizativamente se diferencian muy poco. Son dos organizaciones que defienden a su isla, dos organizaciones con... bueno, Nueva Canarias ya con un aspecto más formal a nivel regional, ámbito pues, de la comunidad autónoma, y AMF solo centrado en Fuerteventura, pero el luchar por y para Fuerteventura es también un objetivo inequívoco de Matías Peña y de Nueva Canarias. Bueno, entiendo que de todas las organizaciones políticas, sobre todo de todas las que usted ha habilitado, Juan Nicolás, porque claro, usted empieza, como hablábamos en aquella entrevista, con Asamblea Majorera, después salta al Partido Socialista, después ha estado en AMF, Independientes de Fuerteventura, con Ildefonso Chacón y esa buen equipo de políticos que estuvo en su día, después en Asambleas Municipales por Fuerteventura, y ahora en Nueva Canarias. Pues encantado de haber estado en todas ellas. O sea, no tengo que decir de ninguna de ellas nada. Ahora que se habla tanto del transfugismo, de los cambios de chaqueta, En ningún momento ninguna de las organizaciones políticas puede decir que yo me he transfugado de ellas.
en todas ellas, si medio antes les entregaba el acta, como en el caso del Partido Socialista, sí. Me fui en el 2001, antes de las elecciones, en el 2002, antes de las elecciones del 2003, les entregué el acta, les entregué los cargos que tenía dentro del Partido Socialista, que eran muchos, porque era miembro de la Ejecutiva Regional, secretario de Organización Insular, secretario de Puerto del Rosario, portavoz en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Pues entregué todos mis cargos, entregué mi acta al Partido Socialista y me fui a mi colegio a dar clases. A partir de ese momento, pues llega Ildefonso Chacón, me pasó como ahora, llega pensando que ya me iba a ir para mi casa, llega Ildefonso Chacón y me dice: hombre, tú tienes una especial dedicación a lo que te propones, que yo quiero que me acompañes en el proyecto de Independiente de Buenaventura. Y sí, vamos, de cabeza otra vez a la política. Y ahí, después llega Manolo Travieso, y después llega, ahora llega Matías Peña, y me van convenciendo, pero ninguna puede decir: te marchaste y te quedaste con aquello que te dimos. Pues no, no tengo una MF, ahora no tengo nada de lo que tenía como cargo dentro de la MF, ahí se los he devuelto, o sea, no tengo ningún problema con ellos, muy agradecido a su militancia y hombre, me imagino que a MF, verle ahora como consejero en la oposición, cuando empezó con ustedes o usted empezó con ellos, no debe ser un golpe que sea fácil de encajar, ¿no? Ahora mismo, sobre todo cuando Nova Canarias de momento no ha incluido a MF en esas continuas alianzas que se están fraguando de cara a las elecciones del 2023. Yo creo que Nueva Canarias y MF tienen un pacto hasta el 2023 firmado. Y si somos sensatos a la hora de hacer las cosas, y yo creo que lo somos, tanto AMF como Nueva Canaria, hasta el 2023, estemos en una organización o estemos en la otra, nosotros estamos comprometidos a trabajar por ese pacto, y yo estoy convencido de que lo hago igual en AMF. A lo mejor lo hago con mayor ilusión ahora en Nueva Canaria, porque me están dando y explicando cuáles son sus pretensiones. Me están dando nada, porque yo en Nueva Canarias evidentemente todavía no soy absolutamente nada, soy un militante de base, y lo que sí que les he dicho es que estoy a disposición de ellos para lo que haga falta. El cargo de consejero, si lo cogiera, pues es lo que firmamos en el 2019, que fueron las últimas elecciones. Yo voy a ser fiel a ese pacto, y si a mí me pide el grupo de gobierno del Cabildo, del que forma parte Nueva Canarias, AMF, pues evidentemente lo estudiaré y lo plantearé a Nueva Canarias, que es el partido que está en el gobierno. Si tengo que estar en la oposición, pues tengo amplio bagaje y bastantes años de ejercicio de la oposición, y no me preocupa. Lo que sí que no voy a hacer, y se lo dije a Nueva Canarias, lo que sí que no voy a hacer es cobrar del Cabildo de Fuerteventura. O sea, yo quiero seguir cobrando mi pensión, quiero seguir estando tranquilo en cuanto a mi salario, y no me apetece para nada estar cobrando de las instituciones para el tiempo que queda. Yo me dice: oye, pues vas a tener una responsabilidad, estamos en el inicio de la legislatura, pues evidentemente es otra situación. Ahora, para 7 u 8 meses que puede quedar hasta el final de la legislatura, yo voy a cobrar del Cabildo de Fuerteventura, ni hablar. A mí nadie me quita mi intención de qué es lo que tengo actualmente y qué es lo que soy actualmente. Y actualmente soy pensionista y retirado de mi profesión, que es la educación. Bueno, pues nos alegramos. ¿Ese sueldo a quién irá? ¿Esa remuneración que usted no va a cobrar? Pues no lo sé. Me imagino que quedarán en los fondos del Cabildo o no. Porque si Nueva Canarias MF tiene tres consejeros, que es Sandra Domínguez, Sergio Lloré y yo. Sergio Lloré es presidente del Cabildo. Sandra Domínguez creo que está liberada por el Parlamento de Canarias. Sí. Y yo no voy a cobrar ese sueldo. Pues se quedarán los fondos del Cabildo, que seguro que buena falta le hacen, ¿no? Seguramente, y más cuando hay otros sueldos. Mire, otros consejeros no hacen lo mismo. Dice usted que no va a cobrar, en este caso del Pleno, y que para los meses que quedan, ¿no?, que tiene otros objetivos. Usted ha sido alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ha estado trabajando en el Ayuntamiento en labores de gobierno y labores de la oposición aproximadamente 24 años, ha sido consejero en el Cabildo, por cierto, en un área que ahora mismo puede juzgar, y que seguramente le invitaremos a participar en estas mesas donde estamos sentando a los políticos actuales dentro del mismo área con los anteriores. Hablamos de ordenación del territorio, por ejemplo, es el área que está ostentando ahora mismo el presidente Sergio Lloret.
Es decir, ha tenido muchos perfiles diferentes. ¿Cómo valora desde todos ellos lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Pájara? El hecho de que haya un edil condenado por la justicia y parece que estamos hablando más de las crisis de gobierno que pueden derivarse de esa sentencia que de los propios hechos, o el hecho de que a falta de dos permisos de la demarcación de costas y capitanía marítima se suspenda un campeonato mundial de windsurf y estemos hablando más de esa tirantez política, de nuevo, crisis, que del hecho de que se estén perdiendo, pues que Fuerteventura esté en el mapa como ha estado durante 34 años con esa promoción turística. La verdad es que es una pena, ¿no? La primera palabra que me viene a la boca es una pena. Es una pena que un edil pueda ser un edil, no menos que un edil de Puerto del Rosario, pueda ser condenado por los hechos que se le imputan, y que en su momento hablamos de la presunción de inocencia, de que todos íbamos a aceptar lo que la justicia dijera. Ya se ha pronunciado la justicia, aunque sea en primera instancia, y es una pena que eso haya sucedido y suceda con un edil. O sea, no nos deja a la clase política en muy buen lugar, ¿no? Y evidentemente que puede generar una crisis. Pues está claro, o sea, hoy por hoy, sin que el edil condenado tenga que abandonar las labores de concejal en el ayuntamiento, puesto que así no lo recoge la sentencia, el edil puede ser, yo creo que, y estoy convencido que ninguna fuerza política pueda apoyarse en el edil para sacar el ayuntamiento hacia adelante. Dicho eso, el alcalde, que es el máximo responsable de ese ayuntamiento, pues tendrá la responsabilidad de... ¿Cree que Juan Jiménez cuenta con todos los apoyos necesarios para mantener este gobierno? Hombre, yo creo que hay diferencias. O sea, se notan que hay ciertas diferencias entre las manifestaciones que yo les he escuchado a los distintos ediles y a los distintos representantes públicos de las organizaciones políticas que están en el ayuntamiento. Es verdad que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en estos momentos, y ha sido en esta legislatura, ha sido un caso inédito, ¿no? O sea, un montón de fuerzas políticas, y el grupo de gobierno lo conforma pues un montón de fuerzas políticas de pensamientos diferentes y de actuaciones pues totalmente contrarias los unos a los otros. Pero bueno, ha sabido Juan Jiménez timonar esa nave hasta ahora. Ahora se le presenta un problema que tiene que timonar bien. No sé yo si le será tan fácil, pero que... ¿Nueva Canarias estaría dispuesto a firmar una moción de censura con los partidos de la oposición? Pues yo no te puedo hablar en nombre de Nueva Canarias porque no estoy, pero si a mí me preguntasen, yo no entraría en una inestabilización del ayuntamiento en estos momentos. Yo a nivel personal, si me preguntaran a mí, no creo que a falta de 7 u 8 meses como quedan para las elecciones sea bueno meter al ayuntamiento en ese debate. O sea, yo creo que lo importante sería intentar que el grupo mayoritario timonee la nave de ese ayuntamiento y que busque los apoyos para llegar al final de legislatura. O sea, yo creo que Juan Jiménez tiene que llegar a final de legislatura, si bien tengo mis dudas de que así sea, porque conociendo como conozco a los concejales que ahora hay, le va a ser difícil, pero claro, también es cierto que para que eso se pueda producir, el José Herrera tendría que renunciar a su acta para que entre otra persona, o Juan Jiménez, aprovechando los presupuestos o cualquier modificación de una ordenanza, someterse a una cuestión de confianza. Y eso habría que ver si tiene los apoyos de todos los concejales del grupo que ahora forma el gobierno. No soy adivino. Mi pensamiento dice que lo tiene complicado. De momento, Lili Concepción y Eduardo Tarquis y Unidas Podemos Fuerteventura, que no son únicamente ellos, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es verdad que Podemos tampoco está atravesando su mejor momento con tanto cese voluntario o involuntario, ¿no? Pero Unidas Podemos, en cualquier caso, a nivel insular, ha pedido que José Herrera renuncie al acta. De momento es el primer partido dentro de los 5 que conforman grupo de gobierno que ha dado un paso adelante. Uh-huh. Nueva Canarias no lo ha hecho. Bueno, tampoco. De momento. Exacto, yo creo que tampoco. Ciudadanos tampoco.
Tampoco Unidos Podemos están, o sea, Unidos Podemos hace un año y pico defendía junto a Juan Jiménez la honorabilidad de... Sí, pero a día de hoy está defendiendo, hace un año y pico defendía la presunción de inocencia, igual que ustedes, pero a día de hoy está defendiendo que José Herrera renuncie a su acta, a sabiendas de que esto podría ser un paso para una crisis de gobernabilidad, como decía el comunicado de la agrupación a la que pertenece el señor Herrera. ¿Ustedes van a proponer un comunicado o una iniciativa similar desde Nueva Canarias? Yo no, porque evidentemente en Nueva Canarias no soy nadie, ¿no? Pero ahora mismo soy un militante. Bueno, va a ser un consejero, dentro de muy poquito. Soy un militante base. Cuando sea consejero, si lo soy, opinaré dentro de Nueva Canarias. Que sea necesario que José Herrera renuncie al acta. Es una decisión personal de José Herrera, que por las declaraciones que escuchaba no tiene muchas intenciones. Sin embargo, ha dicho que la gobernabilidad del ayuntamiento está en el alero, con lo cual se contradicen unas con otras, ¿no? Si están en alero es porque alguien piensa mover ficha. Si no mueve ficha, si no renuncia al acta, no se puede dar una moción de censura. Y una moción de censura, lo repito, ahora mismo, a falta de 7 meses, 8 meses para las elecciones, sería un disparate en Puerto Rosario. Bueno, ya ocurrió con Eustaquio Santana, siendo así, alcalde, ¿no? No le salió. Yo entiendo que para los partidos de la oposición las mociones de censura acerca de las elecciones un tema peligroso, ¿no? Yo estaba de concejal en ese entonces, en el año 90, nos presentaron en diciembre una moción de censura y en junio del 91 cogimos mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Por eso digo, ¿no? Que no siempre es una victimización del gobierno. Así es un mártir. Si tú presentas una moción de censura ahora, lo que se lleva a pleno, se debate, no sé qué, no sé cuánto, pasan 3 meses, 4 meses. Y en ese momento hace un mártir aquí en gobierno, aquí está al frente de esa institución. ¿Es mártir? Pues no lo sé, habría que estudiarlo bien, pero evidentemente genera un problema real en administrativo, además, y colapso total de la administración, una desestabilización que no interesa. Y luego políticamente hablando, yo no apoyaría una moción de censura, puesto que eso es darle una rentabilidad política, alguien que a mi juicio no se lo merece, puesto que no ha hecho en Puerto Rosario la labor que todos pensábamos que debiera haber. Evidentemente ha pasado por un montón de circunstancias externas al ayuntamiento, pandemia, crisis, no sé cuánto, pero que nosotros esperábamos, yo menos, al menos esperaba más de ese gobierno municipal, ¿no? ¿Va a ser usted el hombre de Matías Peña, de Nueva Canarias, en Puerto del Rosario, el candidato a la alcaldía, Juan Nicolás? No me lo han planteado, No me lo han planteado que sea yo el candidato a la alcaldía por Nueva Canarias en Puerto del Rosario. Ahora bien, yo sí he dicho en Nueva Canarias y públicamente que yo estoy a disposición de Nueva Canarias, y que no renuncio a la política. Que pueda ir al ayuntamiento, que pueda ir al cabildo, que pueda ir al parlamento, son 3 opciones que se pueden dar en el 2023, pero sí que digo que no renuncio a estar en las próximas elecciones, y que pues como se lo decía MF, igual en el mismo sentido, o sea, no tengo intenciones de estar en primera línea de forma inmediata, pero allí donde está, como la política me gusta y como yo sé que si estoy, voy a trabajar y voy a hacer lo que yo estaba los últimos 24 años, estoy convencido de que si me proponen y salgo en alguna candidatura, voy a trabajar por y para Fuerteventura o para Canarias de forma intensa. Pero en cualquier caso, de esos 3 estamentos que acaba usted de enumerar, Cabildo, Parlamento y Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ¿dónde se sentiría más cómodo en caso de que pudiera elegir? A nivel personal, donde más me gusta es el ayuntamiento, está claro. ¿Pero por qué? Porque he estado 24 años ahí, dentro de ese, y esa administración, pues la conozco muy bien. Yo me inicié, cuando me inicié en política, me captaron porque trabajaba en los movimientos vecinales y deportivos, y entonces allí pues trabajaba con las asociaciones de vecinos, trabajaba con los clubes deportivos ahí, veía que hacía una labor y los políticos de aquel entonces pudieron vete para acá y me captaron. Evidentemente el ayuntamiento es una... Poco ha cambiado esto, ¿eh? Que ha cambiado un poco.
Sí, estamos hablando del año 1987, bueno, y en el 83, que fueron las primeras elecciones a nivel municipal, no fui por una enfermedad de mi padre que me tuve que trasladar a Las Palmas con él de forma tal, pero ya en los años 83, recién salido de la mili, como decía esto, ya quería, antes de ir al cuartel, antes de ir a la mili, ya, en mi etapa estudiantil, trabajaba intensamente los colectivos vecinales y deportivos, ¿no? Pero, hombre, si Matías Peña me pide algo, yo he estado con él, voy a estar con él, y si Nueva Canaria y Matías Peña consideran que debo estar en algún sitio, estaré sin género de duda. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre a lo largo de esta semana. Estamos a jueves, Estamos a jueves y desde todos el lunes... Días, todos los días hay una noticia nueva. Y todos los días hay una noticia nueva. Decía alguien, bueno, es que cuando llega el verano... No, es verdad, Fuerteventura está al revés. Y no hablamos de lo del campeonato. Y no hablamos de lo del campeonato, pero tenemos a la consejera Carmen Alonso, que viene a hablar de unas jornadas de movilidad y también de la colaboración estrecha que nos anunciaba esta semana en el Cabildo, su próxima casa, señor Juan Nicolás, en cuanto a esas guaguas para el carnaval de día, para evitar dos cuestiones importantísimas. Una, el alcohol y la movilidad, que ya saben que se lleva muy mal, y otra, el peso que puede soportar la localidad de Tetir si allí se juntan más de 5.000 personas y cada una lleva su propio vehículo. Sería absolutamente imposible el estacionamiento. Por lo tanto, guaguas cada hora a partir de las 12 de la mañana y hasta las 12 de la noche por 1,40 €, que es una cantidad que todo el mundo puede abonar, desde la estación de guaguas. Pero todo eso nos lo va a contar ella. Juan Nicolás, nos vamos a ver mucho de ahora en adelante. Nada. Gracias por estar hoy aquí. Estaremos aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros volvemos inmediatamente.